Buenos días. ¿Por qué nadie habla? Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Por qué llegan tarde? Estoy desde las 10 en la primera, maestra. Ah, tú sí. Desde 20 para las 10, dice. Ay, ¿cómo no hay esta opción de Meet? Ya pasaron, van a pasar 5 minutos y se bloquea y no puede entrar nadie más. Voy a mandar un mensaje a Google para que... Próximo semestre ya se va a hacer. A ver, ¿qué tanto hemos hecho? Mañana tenemos clase. Más o menos. Ya es hora de pasar lista. Hoy estamos 4. Mauricio Aguilar. Mauricio Angulo. Eric. Presente, maestra. José Bonilla. Presente, maestra. Joshua. Giancarlo. Presente, maestra. ¿Dónde está Giancarlo? Presente. No reconocí tu voz. Ah, estoy muy enfermo, maestra, de la garganta. Jonathan. Isael. Presente. A ver, Jonathan también y Misael, ¿ok? Daniel, César López. Presente. Uriel. Presente. Ándale, Uriel, estás en el WhatsApp. ¿No? Estás decepcionada. No, ese es... ¿No? ¿Qué es esa? ¿Quién es el WhatsApp? Bájele puntos. Hoy vengo con todo. No es cierto, maestra. Es que ando viendo un problema y estoy checando. Sí, solo... O sea, ya lo admitió. Exactamente. Primero me mintió. Maximiliano. Presente, maestra. Josmar. Presente, maestra. Ajá, dije ya, sí, ya había hecho, ¿no? Adriel. Valeria. Presente. Abed. Presente. Luis Javier. Kelly. Presente. Patricio. Presente, maestra. Maestra, disculpe, es que se me fue el internet. Me estaba reconectando. Presente. No, ya pasamos lista. Me acaba de pasar, escuché Patricio. Se me fue completo el internet. Sí. Luis, Javi, pensé que eras Patricio. Aquí ando, maestra, dije presente. Ya lo sé. La que quiera hacer maldad. Perdónenme. Paulino. Presente. Ángel. Presente. Víctor. Presente.
Y Jonathan. Presente. Muy bien. Vamos a ver. Mi captura está por mala. Ay, la cuerda. Vieron, el karma viene así. Por regañarme. Por tu culpa me distraje al escuchar que estabas en Watts. No es cierto. No es cierto, no es cierto. A ver, niño. ¿Quieres seguir, maestra? ¿Qué es, café? No, es yogurt con granola. Ah, qué rico. Sí, está muy rico. Aprovecho. Gracias, gracias. Qué amables. Qué amables, niños. ¿Dónde voy a encontrar otros así? Opción de la recta. Según lo sé. Por eso tienen que pelear el tutoría para el cuarto semestre. A ver si no me voy, niños. ¿Por qué? O sea, me voy al más allá. Me pone mi altarcito. ¿Por qué dice eso, maestra? Pues, nadie tiene la vida comprada, ¿no? Qué feos consejos. Dice la Luis, vida es prestada, dice Luis que sí la tiene comprada, dice. Quiso pagarte con el diablo, dice Luis. Eso voy a tener que hacer para vivir unos años más. Prefiero morir joven a morir. Hijita. Ok, ya vimos esto. Vamos a checar entonces. A ver. Segundo C, ya les dejé su ADA 2. Quiere decir que esto entonces ya podemos darle carpetazo y seguir con lo que se pretende. Perfecto. A ver si no me sacan de la escuela. Voy a faltar creo que el viernes próximo. Y yo voy a hacer todo lo posible por llegar. No, maestra, tómese su tiempo, primero su salud. No se preocupe, maestra. Y también creo que el 17 de noviembre. A ese sí ya no creo llegar porque mi cita es 8:20. Maestra, 11:11. No, en mi reloj no es 11:11. El mío sí. Pues no, no, ni he pensado. O sea, a ver, ¿qué estoy buscando? Ecuación de la recta con condiciones. Ahí está, 11:11. Ya. Pedí que mis alumnos entiendan lo que voy a explicar ahorita. Entonces vamos a ver si se me cumple mi deseo. Ni siquiera sé dónde están. Tengo abiertas tantas pestañas. Aquí están. Ya les veo. Ya les veo sus fotos porque nadie activa su cámara. Ay, ¿por qué no me hace esto las diapositivas? Bien. Hemos visto y hemos graficado una recta. Y al tener dos rectas en un plano cartesiano, podrían suceder varias cosas, ¿no? Dos cosas peculiares podrían pasar, que las dos rectas sean paralelas y que las dos rectas sean perpendiculares. A ver, vamos a preguntarle a alguien estos conceptos básicos que les pueden llevar a una participación. Que vean que pues no soy mala.
A ver qué grupo son. El G, ¿no? Ahí está. ¿Cómo que el G, maestra? El H, maestra. El H. El Z. Si quiere la Q. Vamos a ver quién no tiene participación y a ver si se encuentra presente. Yo no tengo, maestro. El Javier no tiene. Misael, Jonathan, Misael, ¿está acá? ¿Se encuentra con nosotros? Yo no tengo, maestra. Sí. A ver, espérame. A ver, Jonathan, Misael, dime, ¿qué quiere decir que dos rectas sean paralelas? Que no se llegan a tocar nunca. Que no se llegan a tocar nunca. Muy bien. Bien. Este es el buen fin, entonces vamos a empezar a regalar puntos. ¿Cuántos puntos me va a regalar a mí, maestra? No es cierto, no hay buen fin. Yo no tengo puntos, maestra. ¿Quién? ¿Giancarlo? Sí. Pues la oportunidad se les da. Es claro que tienes. Mentiroso. Como yo tres no nada más, como tres. No, si tienes, Giancarlo tiene 3, 6, 7 palomitas. Uriel, ¿y yo cuántas tengo? Uriel López, 5. No, no se puede, no puede ser por 2, por el buen fin. Ni ha llegado el buen fin. ¿Cuándo es el buen fin? Poder en el aguinaldo. Bueno. Bien. Entonces, sí. Como dijo su compañero Misael, el hecho de tener dos rectas quiere decir que nunca se van a tocar. Sí, o sea, sí, está bien. Por más que se prolonguen, nunca van a llegar a intersectarse. Tienen el mismo ángulo de inclinación, la distancia entre ellas siempre es la misma. ¿Cómo relacionamos eso con todo lo que hemos visto? Si tenemos dos rectas, dos ecuaciones de la recta, porque nos vamos a estar fijando en las ecuaciones, y podemos ver que la pendiente tiene el mismo valor, podemos llegar a la conclusión de que las rectas son paralelas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver cómo vamos, porque estos ya son preguntas como de examen. Vamos a preguntarle a alguien más que no tenga participación. Yo, maestra. A ver, tú. ¿Cuál es el valor de la pendiente de R1? ¿5? 5. Muy bien, Luis Javier. Entendí. Maestra, ¿me puede decir cuántas participaciones tengo? Con esta van 2. ¿Apenas? No, maestra, ¿sí? Sí. Bueno, si me puede preguntar más veces. Pues... Ah, claro que sí. No es justo. Pan para los hambrientos. Ella. Yo como tortillas con arroz y... Luis Javier, ¿cuál es la pendiente de R2? 5. Muy bien. Patricio, si dígamelo. Ya tengo que R1 tiene pendiente 5 y R2 tiene pendiente 5, ¿cuál es la conclusión a la que llevo? Que la pendiente general es 5, ¿no? Giancarlo. Que son paralelas. Muy bien, Giancarlo. Ok, que son paralelas. Sí, si las pendientes son iguales, yo puedo decir que las rectas son paralelas. No vamos a graficar, pero yo les voy a mostrar por qué esto es cierto, porque yo ya las tengo graficadas. Esto es como para que, digamos, se complemente lo que estamos haciendo y el conocimiento sea más significativo.
A ver. Ok, entonces, ¿cómo van a venir los ejercicios en el examen? Ay, este no es. Ahorita les voy a mostrar. Yo ya grafiqué R1 y ya grafiqué R2. Entonces, se nota... lo siguiente. Es la misma, nada más que en una le hice zoom para que se pueda seguir viendo esto en forma paralela. ¿Ok? Ahí está R1, está con azul y R2 es la roja. Sí, pueden ver que se está cumpliendo lo que estamos diciendo. Cuando las dos rectas tienen el mismo valor de la pendiente, esas rectas van a ser paralelas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto 3,4 y es paralela a la recta y igual a 2x menos 4. Esto es lo que digo que es la ecuación de la recta con condiciones. Ya se los está, les estoy pidiendo una ecuación, pero con la primera condición de que pase por 3,4 y que aparte sea paralela a otra recta. Ahora, a ver, ¿quién más no tiene participación? ¿Todos tienen? A ver, voy a preguntar y le voy a dar prioridad a los que no tienen participación. Dale. ¿Cuál es la pendiente de la recta y igual a 2x menos 4? ¿2? Maestra, ¿es 2? Ah, ya llevo 4. Y cuando llegues a 5 vas a dejar de participar. Exacto, para que darle oportunidad a los demás que no tienen. Ay, qué bueno ese compañero. No había yo pensado en ese. Muy bien. No, que ya llevas 4. La otra valió como 1. Estaba muy fácil. Llevas 3. Ahora, ¿qué necesito para determinar la ecuación de la recta? A ver quién me contesta esta. ¿Terminar la ecuación? No. A ver, Ángel, yo sé que tú me la vas a contestar. Buscar la pendiente, ¿no? Ajá, necesito la pendiente. ¿Y qué más? Y el valor de X, ¿no? El valor de X, ¿y qué más? El corte con el eje. Hay una fórmula que seguimos siempre, que literal dice lo que necesitamos. Es... la de Y es igual a 3. Igual a 2X. Igual a X. ¿Sí? Bueno. O sea, está bien lo que me está diciendo tanto Valeria como Giancarlo. Lo que necesito en este caso para determinar la ecuación de la recta es un punto que ya me lo están dando y la pendiente. Ahora, como quiero que mi pendiente sea paralela a esta que está acá, vamos a llamarle a R1. Quiero que sea paralela a R1. ¿Qué valor le voy a poner de pendiente? 2. 2. ¿Quién me lo dijo? Guernica. Patricio. Ya, Patricio. Ya te di chance y nomás, ¿no? Muy bien. Y ya es todo lo que hay que hacer, determinar la ecuación de la recta que pasa por ese punto y que va a tener como pendiente, ya lo dijo Giancarlo, 2. Y listo. Se está cumpliendo mi deseo. ¿Qué deseo, maestro?
que todos entiendan hoy este tema, porque viene en el examen. Bájale puntos, porque ni caso le hizo. ¿Quién? A ver, ponme en contexto. Porque usted lo dijo, dijo su deseo en voz alta, y Giancarlo no le escuchó. Si lo cuenta, no se cumple, maestra, ¿sí sabía? Pues yo lo voy a contar, a ver si así le echan ganas y se cumple. Es cierto, Giancarlo. Voy a empezar a decir, por ejemplo, un número y les voy a preguntar, a ver, Ángel, ¿cuál fue el último número que dije? Y si no están pendientes, les voy a empezar a bajar puntos. ¡Juega! 5, ¿no? ¿Qué? Ah, bien, no, 10,000. 5, ¿no? Dijo 5. Empezamos con el 343. Pues, pero también si adivinamos, es un punto. 343. Ya lo dije. 343. A ver, ahora determinen la ecuación y que me la digan, niños, por favor. Yo ya la tengo, maestra. Es x menos 4 igual a 2x, entre paréntesis, x menos 3, ¿no? Eso es apenas tu sustitución, te falta. Ay, haría falta todo lo demás, ¿no? Juraría, Giancarlo, que es otra persona la que está detrás. Hasta me salió voz de hombre. Sí, es maestra, es otro, es su primo. Sí. No, maestra, de hecho le puedo decir algo que me identifique. Por ejemplo, que tuve muchas participaciones en el corte pasado y que me pasé por exactamente 4 puntos. No, 3.9 el corte pasado. ¿Y qué más? Y... No, esa voz no la conozco. De verdad. Estoy enfermo, maestra. Maestra, ¿cuántas participaciones tengo yo? Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gracias. De nada. Ese ya, Carlos. A ver, Ángel. Me quedó como y es igual a 2x menos 2. Y igual a 2x menos 2. Muy bien, Ángel. Y la general me quedó como y menos 2x más 2 igual a 0. Y... menos 2x más 2 igual a 0. Muy bien. Solo Ángel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Está potente. Muy inteligente, Ángel. Ya nos dejaron atrás a mí y a Giancarlo. Y ni hablar de ti, ni me recuerdes, ¿por qué no? Nunca voy a acabar de regañarte. ¿Por qué? Espera. Ah, ¿cómo? No puedo creer que los niños sean más quejumbrosos que las niñas. Como usted comprenderá. Son muy dramáticos. Muy dramáticos. ¿Cuándo han escuchado que Valeria se queje? No habla para comenzar. Sí, profe, nunca. Nunca habla, maestra. Nunca habla. No, pero está atenta, al igual que Kelly. Seguro. A ver, pregúntales el número. Lo bueno que ya se va. A ver, Valeria, ¿qué número dijo la maestra? Cállate, Víctor. Ya vio. ¿Qué número es, maestra? Maestra, era 374. Por ahí. Parecido. Sí, hombre. 343. Era 343. Vio, maestra, yo sí por atención, no como ya vio. Maestra, usted dijo que iba a bajar puntos y usted dijo juegan. Y si hubiera sido sí. Yo, me hubiera bajado puntos. Así es que... verdad. ¿Si hubiera dicho quién? Si yo lo hubiera dicho mal, obvio. Sí, lo hubiese regañado, ya vio. Es el feminismo. No, nos saca pero de la clase. Se me fue el internet, ¿qué número era, Valeria? Se te dijo 374. Es 374. Ahora cambia a 128. No. La variante. Otro. Ya.
profa, no es y es menos 4, es igual a 2x menos 3. ¿Qué tal? Felicidades, Ángel. ¿Cómo va a ser? Felicidades. Ya, maestra, que saca a Ángela, participa mucho. Vamos a mandar de una vez a Ángela a la universidad. ¿Qué vas a estudiar, Ángel? Química ambiental. ¡Hala! ¿Qué es eso? Es que mi papá es ingeniero. Voy a estudiar contabilidad. Química ambiental, en la Facultad de Ingeniería Química, ¿o de Química? Sí, profa. Ingeniería Química. Ah, bueno, qué diferencia. A mí me va a ir bien, maestra, voy a estudiar comunicación. Maestra, creo que ya sé cuánto quedaría allí, no sé si está bien. Ya lo dijo Ángel. Ya lo dijo, ya no escuché. A ver, dime tú, Uriel, a ver, como no estás prestando atención. Menos X menos 2. Que diga el número. ¿Cuál es el número, Ángel? Digo, Uriel. 126. No, 128. Voy a mandar a hacerles unos análisis del oído, a ver cómo andan. Cambia el número, maestra, cambia el número. Ya no es número, es color verde. Okay. Vale. O sea, están más atentos de esto que de su clase. Nada, me confundí por dos. Ay, pero si no me te pongo una participación, enseguida vas a... No se la ponga por dejo mal el número. Es verdad. Chale. Vamos a ponerle una tachita. Ya. Esto ya lo deben saber dormidos. Les voy a decir como les decimos a los niños. Se me olvidó, dicen. ¿Se te olvida jugar, Pedro? No. ¿Y cómo se te va a olvidar entonces esto? Porque esto es más aburrido, dice. Maestra, cuando esos niños tengan nuestra edad, le van a contar a su maestra de matemáticas. Yo tenía una maestra que me daba asesorías, pero nos regañaba mucho, nos gritaba. Quedé traumado. Y que otro modo Chipley dice. No, ayer, de hecho, tengo un alumno que sí es hiperactivo. Y no sé por qué me gusta trabajar con este tipo de niños. O sea, mientras unas maestras, no, yo no quiero. Pues yo sí lo quiero. Y hay que tratarlo con mucho amor y con mucha paciencia. Pero también le regaño. ¿Cuántos cinturones le da, maestra? ¿Cuánto qué? ¿Cinturonazos le da? ¿Cuántos dijo que les daba? Uf, nada más les grito. ¿Las amenaza, maestra, con que les va a pegar? Sí, ya le dije. Pero ahorita ya no se les puede pegar a los niños, ¿no? Porque es maltrato. No, antes sí. Pero antes, ¿saben qué es lo más genial? Que los papás me lo dicen. Maestra, regáñelo. Yo con gusto. Maestra, yo eso... De... ¿En qué página? No hacen caso aunque les digas por las buenas. Entonces, este niño ayer tenía un montón de tarea y así, gritos y gritos y gritos. Ya a mí me gusta regañarle. Y cuando llegó su mamá, ¿terminaron toda la tarea? Me preguntó. Todita le dije, ay, maestra, hasta me abrazo la muchacha porque es una muchacha. No me la puedo llevar a mi casa y yo, con 2 horas basta ver diario a su hijo. Con eso es más que suficiente. Con eso. Mauricio Angulo vino. José Bonilla. Sí, maestra. ¿Cuál es el valor de la pendiente a la que quiero que sea paralela a mi nueva recta? Vamos a darle tiempo a José Bonilla. Tú puedes, José. Esas van las preguntas que van a venir en el examen. Ay, ¿quién está? A ver.
Giancarlo, ok, espérame, Giancarlo. Joshua. ¿Cuándo, maestra? ¿Cuál es el valor de la pendiente que tiene la recta y igual a x menos 4? Mande. ¿Cuál es el valor de la pendiente de la recta y igual a x menos 4? Pregunta de color. ¿Pregunta de color? Sí. Patricio, tú que igual estás corto. Color verde. La respuesta. Ay, escuché color. No, hombre. Color verde. Y la, pero lo bueno ¿tú crees ya, que yo voy a dar una participación? No, 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 no. Pero es que dijo, es que dijo. Es uno. 128. Yo lo dije, maestro, dije uno. No, fui yo, maestro. Uno. Dije uno. Fui yo, fui yo. Fui yo, maestro. Los estoy viendo, contras. Luis Javier, color, color. Rojo. Ah, no, es verde, pero quiero que sea rojo. Maestro, no, es verde, es verde. Es verde. Pero, maestro, dije uno, yo dije uno. Así que me preguntaba aquí si quería escoger el color y yo rojo. No, es verde. Y uno. Maestra. Es que dice que es daltónico. Maestra, no me puso un poco. Obvio, no, si solo me dice. Pero le dije uno después. Le dije verde, después se ríe. Yo dije uno, se lo juro. Puedes checar la grabación. Ahí lo checo. La semana que viene que yo lo suba en YouTube. No, 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 chequé la bolita, maestra. En el bar. Ya acaba la clase que lo cheque. Sí, sí, sí. Lo que diga el patrón, espérame. A ver. Muy bien. Es uno. Cambiamos a letra X. A ver, entonces, si la pendiente de esta recta es 1, ¿cuál va a ser la nueva pendiente de mi recta? Es, maestra, es 1 otra vez, ¿no? Muy bien. ¿Qué letra dije? ¿Dijo letra o color? No, profe, no dijo letra. Sí, sí, dijo letra, sí dijo, sí dijo, sí dijo, sí dijo. ¿Se lo puedo decir? Sí dijo, yo se lo digo, yo se lo digo. Yo se lo digo. X. ¡Oye! Oh, yeah. No fui yo. Maximiliano Lugo, maestro Maximiliano. Pero número, maestra. No les voy a dar puntos por eso. Cambiamos a reloj. Ah, no, ahora sí, vamos a empezar. Determinen la ecuación y listo. Reloj. Ya. ¿Sí no es lotería esto? ¿Pero digital o analógico? Que el Casio, ¿eh? Que el más común. Y es igual a X más 3. Vean. Maestra, no es justo. ¿Ah? ¿No pueden echar relajo y hacer las cosas a la vez? Sí, pero le iba a intentar en mano y lo dijo. No levantó la mano. ¿Quién fue? Ángel. Maestra, Ángel, tengo una duda. Antes de que empiece con la participación. Sí, mi participación es que se me fue tantito el internet. Un momento. Pero ya estás acá. Bueno. Yo igual participé, nada más que no. Oiga, profe, a mí no justo, me gusta participación. No, yo dije uno. El cheque de la grabación, fui yo. Ah, ¿seguro? Sí. A ver, ¿cuánto? A ver, sí. Silencio. No puedes soportar 10 puntos menos que le dije uno. Si no, me sube 2 puntos extra. Lo que tú digas. Ángel, ¿cuánto es? ¿Cuánto te dio la ecuación? Y es igual a X más 3. Muy bien. Les voy a poner el procedimiento. Ángel, nada más para dar el ejemplo, Ángel, ¿cuál fue el objeto que dije? Reloj. Así no acá tus compañeritos. No es justo, maestra, tiene más conversación. ¿Solo porque dijiste reloj? Ahí está, copien. Y voy a ponerles. Maestra, ¿puede repetir cómo lo sacó? Ahí está, mira. Ya tengo mi punto, menos 3,0. Como dijo Valeria, la pendiente es la misma porque quiero que sea paralela.
Entonces utilizo esta fórmula que se llama punto pendiente, donde solo necesito un punto y la pendiente para poder determinar la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí y sería y menos 0. ¿Ok? Lo voy a poner para que quede más claro. Pendiente 1, x menos y menos aparte de la coordenada menos 3, menos por menos, más, se multiplica. Y listo. Si no fuera uno, cambiarían esos datos, ¿verdad? Porque se multiplicarían. Se multiplicarían, sí. Ok. Vamos a ver. Número Yo sé cuánto es la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente de la recta esta que está aquí, en Patricio? 2/5. 2/5. ¿Cuál es el número de código? 245. Desde Guadalajara, la primera participación. No, fue la segunda, no es justo. Chequen en serio, chequen la grabación, sí lo dije yo. No fue el Javier. Cierto, o sea, es la cuarta ya en general. Mira. Va bien. Muy bien. Ok, quiere decir que como quiero que sea paralela, pues voy a tomar los 2/5. Uy. Código Shane. Está fácil. Ponga mi código de Shane en la tienda. No, vaya bien. Soy TikToker. Yo también. Shane, 1990. Maestra, ¿le puedo decir algo? Sí, dígame. Ayer estaba en TikTok y me apareció un TikTok de usted. Si es TikToker. Por eso es lo que me molesta de ser maestro. O sea, no puedo tener vida privada. Y pásame TikTok, chicle. No se lo quería decir. No, obviamente no lo voy a pasar. Ya ni me acuerdo. Por eso tiene ahí. No importa, lo voy a buscar ahorita. Ahí todos hemos hecho un TikTok. Bueno, solo yo no, pero yo creo que todos ustedes. Yo no. O sea, yo solo lo tengo, pero pues para ver, no para subir. Ajá, yo igual, pero ese día estaba con mis sobrinas y toda la cosa. Y pues ya saben. Uno cuando tiene sobrinas. Uno crece famoso y. Claro. Es algo que vivir. Pantoja, ya después. No es mi maestra. ¡Hala, qué oso! A ver. Seguro Ángel ya la tiene. Ah, este no dijo número. No se completa. Ah, no, ya me acuerdo, es cierto. Nada. ¿Qué dices, Patricio? Que pensé que había dicho número, pero ya me acuerdo qué dijo, se me fue, perdón. Ah. Max, Eric y Patricio. Max, Eric. A ver, Eric. A mí me dio y es igual a 2x entre 5 más 5. Muy bien. La palabra. Ah, el código. Shane. Profa, ¿cuánto le dio? Y igual a 2/5 de x más 5. No, faltó algo, le faltó algo. No, él no dijo eso. No multiplicó lo que es el 5 del otro lado del paréntesis. A ver, según yo sí era, apenas me lo chocó. Cuando es fracción, la... Oh, sí.
Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Queda como Y yo creo que más 25 entre 5. ¿Qué? Vamos a hacerlo porque yo a mí me dio otra cosa. A ver, dime. Me dio Y es igual a 2x entre 5 más 3. Sí, ah, pero estaba viendo otro. Esperen, que dio 25 entre 5, pues se simplifica. Y más 25 ahí me dio, o sea. Sí, a ver, espérame, es que yo estaba viendo otro. A ver, es L 2 quintos menos 4, 5, 4. 2 quintos X es 5, 4, 2 X es 5, 4. Ah, es que le cambié. Bueno, lo voy a terminar yo acá en mi libreta y ahorita les digo quién está bien. 5, menos 35. Está bien, profa, nada más que lo simplificó. ¿Quién está bien? O sea, está bien, Eric. Bueno, los dos estamos bien, nada más que él lo simplificó y yo no. O sea, a la hora de terminarlo, él ¿se puede simplificar eso? Ok. Sí, porque 25 entre 5 da 5. Uh-huh. A sí. Ver, vamos a checar. Y menos Y1 sería 7. Es igual a 2 quintos de mi pendiente. X menos 5. Sí, esto sería como que empezando, ¿no? O sea, ahorita vamos a realizar todo. El 2 se multiplica, 2x menos 10 entre 5. Paso el 5 multiplicando del otro lado a todo lo que está por ahí. El 5, que está feo, vamos a ver un más feo aún. Ah, es paréntesis. Qué feo. 5 por Y, 5 por Y. 5 por menos 7, menos 35. Paso el 35 sumando del otro lado. ¿Qué pasó? Es que no. A ver, permítame un segundito. Okay, continuamos. El 35 lo paso sumando del otro lado. Treinta y cinco menos 10, 25. Paso dividiendo el 5. Y como esa es la ventaja de poder separar, que puedo darme cuenta fácil
si puedo simplificar o no. Entonces tengo 2/5 de X. Voy a simplificarlo. Voy a poner acá más 25 entre 5, 5. Ya está aquí la respuesta. Y listo. ¿Dudas con estos ejercicios? No. Entonces sí se cumplió mi deseo. ¿Por qué? Ok, a ver, vamos a poner uno más y mañana me lo resuelven. Vamos a cambiar. Ah, ya les puse la pendiente negativa y sí la. Ah, no, estoy en otras diapositivas. A ver. Segundo. ¿Qué segundos son? Oh, no. Ahorita. Me falta con pendiente negativa. Ya para que obviamente todo esto ya les está sirviendo como práctica. ¿Cómo cambia la pendiente cuando es negativa con respecto a nuestra recta? Vamos a ponerle todo negativo para ver si ya no hay confusión. Ok, ese va a ser el próximo ejercicio. Pueden copiarlo, tomarle una foto, una captura, para que el día de mañana, pues quien ya no haya participado me pueda decir cuánto le dio, ya se tomó su tiempo y toda la cosa. Ok, les maestro. ¿Qué pasó, Valeria? Maestro, ¿podría regresarla tantito al anterior? Sí, por favor. Ya, gracias. De nada. Ok, entonces nos vemos el día de mañana, ya lo saben. No falten porque estamos teniendo ya las últimas participaciones. Ok. ¿Y qué más? Su hada ya se las marqué. No se les olvide su hada, es para el día de mañana. Mañana a las 11. Ajá. Entonces, hoy nadie me preguntó nada, quiere decir que no hay dudas de la hada, entonces yo les di la oportunidad y no me han preguntado. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Muchachitos. Dios maestro, momento ya. Igualmente, gracias. Nos vemos, profe. Bueno. Maestra. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Me puede decir cuántos puntos de participación tengo? Torres, Jonathan. 2. Ok, gracias. De nada.